Hola amigos, hoy en Tres por el Mundo vamos a ir a conocer los cenotes de Cusamá, que están muy cerca del municipio de Acanceo. Como pueden ver, hay una iglesia y al ladito una pirámide. Cosas extrañas que ver. Aproximadamente a unos 15 minutos vamos a llegar a los tres cenotes que hoy vamos a conocer. Para llegar ahí tenemos que transbordarnos en una carreta jalada por unos caballos. Ellos van sobre una vía en la que antes se transportaba el Enequén hacia Mérida. Veamos qué tal nos va. Y aquí traemos a este caballo que se acerca muy peligrosamente a nosotros. Y el de atrás ya le pegó, creo. Bueno, ya llegamos al primer cenote. Vamos a ver qué tal está. Apenas me cierra. Es un chaleco de bebé. Cuidado con eso porque está muy chiquito. Ahí vemos que Vanessa te va a aventar. Vamos a ver cuánto tiempo le toma. Aventó otro. ¿Qué tal la experiencia? Estuvo chido este primer cenote. Sí. ¿Lo recomendarías? Muy bueno. Sí, yo sí. ¿Tú? Vamos a ver los demás, a ver qué tal están y doy mi evaluación al último. ¿Cuántos faltan? ¿Dos? Dos. Así de una. Y ahí viene bajando Vanessa. Ahí viene. Un poco torpe la bajada. ¿Sí está muy fría? ¡Ah!
Se siente fría. Ahora antes de beber más. Hasta ahí llega. Ya no se siente tan fría el agua ahorita. No, así ya. Bueno, pues ya sé. A ver, agarra aquí, voy a intentar aquí ya subir. ¿Qué agarra qué? No, no, bicho. Es que traigo esto también. No me chupo porque. Agárrala bien. Pues este es el cenote de hormiga pequeña. Hormiga pequeña. No, mosco pequeño. Mosco pequeño. Está bonito. Está muy padre. Recomendado. Vale la pena. No se ve el fondo. ¿No? No. Pues esta, como vieron, es una pequeña gruta y tiene de profundidad 22 metros. Pero está completamente oscura. No se puede ver ni el fondo ni el camino. Y pues bueno, esta es la salida de la caverna. Y Vanessa va a ser la primera en salir. Hola, enfermera. ¿Dónde? ¿Qué? Nada. Espero no caerme, pero voy filmando. Si me caigo, es por ustedes. Los dos fans. Adiós. Bueno, pues ya recorrimos los tres cenotes. El primero se llama 9 hoyos de conejo. El segundo se llama madera de hormiga roja. De hormiga roja y el tercero, que es este de acá atrás, y se llama arbolito, se llama mosco pequeño. Los tres muy recomendables, son cenotes de caverna, así les llaman, y pues se ven bien, el agua está fresca. Llegamos a, es un recorrido más o menos como de unas 3-4 horas. Pero está bien, bonito. Las tres son totalmente diferentes, pero están muy padres. No tan barato, pero vale la pena. Vengan a los cenotes de Kusama. Y salen encantados con ganas de comer ya. Miren, acá pueden ver los
todo el tráfico de caballitos que hay. Aquí están, aquí están, aquí están. Es muy chistoso esto porque cuando viene en sentido van a chocar, o sea, uno viene y otro va, uno se tiene que salir de la vía para que pasen nosotros. Y obviamente se tienen que pasar bajar los pasajeros. Ahí están. Hola, la cámara. Están diciendo hola a la cámara los amigos. Ya nos vemos. Nos bajamos nosotros, ¿verdad? Y aquí va a pasar eso que les comentábamos. De este lado viene uno. Entonces nos bajamos nosotros. Para que pasen ellos. Y así funciona el tráfico aquí. Y aparte nos agarró la lluvia, que se siente bastante bien, porque mojados ya venimos. Ya se fue. Ahí está. Ahora sí, vámonos. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Nos pasó un accidente. Nos desvielamos. ¿Cómo se dice? Nos descarrilamos. Todo bien.